Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a don Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias. Buenos días, don Fernando, bienvenido. Hola, buenos días. Usted como alcalde de San Cristóbal de la Laguna, durante su gobierno como alcalde, ¿qué iniciativas pues ha realizado para que la ciudad de la Laguna sea una ciudad de patrimonio histórico de la humanidad como es en Canarias? Bueno, la verdad es que hemos trabajado mucho, es un proyecto, además nosotros trabajamos en equipo más que de manera individual. Somos Patrimonio de la Humanidad desde 1999, desde el 2 de diciembre. Y el galardón otorgado, el valor único y excepcional, que es el que hay que proteger y conservar, es el trazado de la propia ciudad. Cuando se concibe como una carta de navegación, y ese modelo de ciudad sin murallas, una ciudad renacentista, es con el que luego todos los conquistadores trasladan ese diseño de ciudad a lo que es Latinoamérica y a la conquista. Y bueno, ese trazado de la ciudad se ha mantenido intacto durante más de 500 años y por eso somos Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo decidió dar el paso para presentarse a la candidatura de Coalición Canaria a la presidencia? ¿Fue reflexionado este paso? Bueno, la verdad es que durante más de dos años estuvimos trabajando distintos compañeros de distintas organizaciones. La organización de Gran Canaria, con Fernando Bañolas a la cabeza y Marimar Julio, ha sido una organización que apostó mucho por el cambio. Y empezamos a hablar de modelo y no pusimos nombre y apellido sobre la mesa. Eso nos fue generando una relación de confianza. Fuimos estableciendo los cambios que se querían acometer en la organización y en la forma de gestionar y hacer política, y luego a partir de ahí se pusieron los nombres sobre la mesa, ¿no? Cualquiera de los compañeros podía haberlo hecho igual o mejor que yo, ¿no? Porque lo importante es que ya teníamos el modelo y la forma de hacer las cosas, pero luego los compañeros decidieron en los dos últimos meses. Esto fue en septiembre, el 12 de septiembre la elección, pues en junio, cuando ya se empezaron a hablar de nombres sobre la mesa, pues los compañeros pusieron mi nombre sobre la mesa y al final fue el que se decidió. ¿Se abre entonces una renovación o va a existir una continuidad con antiguos compañeros de la formación política? Como todo, va a haber un equilibrio. Equilibrio. ¿No? Equilibrio, va a haber renovación y va a haber personas que siguen aportando mucho al proyecto y que son necesarias, ¿no? Los cambios no es despreciar todo lo que se ha hecho, ¿no? Se han hecho muchísimas cosas buenas, se han hecho cosas mal, pero hay que ir poco a poco produciendo ese cambio y que exista un equilibrio para que el proyecto continúe. Sí es cierto que en el próximo Congreso, pues algunos propondremos la limitación de la permanencia en los cargos, al menos al de la presidencia del gobierno, en máximo 8 años, porque entendemos que uno tiene que saber que llega a los sitios y que tiene fecha de salida, ¿no? Que no se va a perpetuar. ¿Qué herramientas tiene Coalición Canaria para movilizar a la ciudadanía de Coalición Canaria, sobre todo aquí en Gran Canaria, que lo tiene bastante limitadito el asunto? Usted lo conoce bien. Bueno, ilusión. Estamos asistiendo a un cambio de ciclo político y económico. Sí. Hay que aprovechar estos próximos 4 años. El panorama político después de estas elecciones no va a ser al que estamos acostumbrados. Tendremos muchas organizaciones políticas emergentes que van a poder estar presentes en las instituciones. Y eso nos va a llevar a la necesidad de llevar mucho acuerdo, ¿no? Nosotros tenemos un programa electoral, lo tenemos en la web, el 25 de octubre del 2014 lo aprobamos, lo hemos trabajado con más de cientos y cientos de reuniones con los distintos colectivos por todas las islas, lo hemos enriquecido, lo tenemos ya terminado, vamos a poder seguir admitiendo y digamos enriqueciéndolo con la participación ciudadana. Y luego hemos hecho un cambio que ha sido evidente para ustedes los medios. Nuestro cambio no ha sido pacífico, no precisamente, ¿no? Con lo cual creo que estamos despertando curiosidad por las nuevas formas, pero también ilusión y esperanza de un proyecto nacionalista que esté fuerte en Canarias. También nuestra gente demanda, don Fernando, más participación, más capacidad de escuchar y sobre todo más respuesta. La ciudadanía da la impresión de que los políticos, piensa la ciudadanía que los políticos no son el problema, sino no han sido la solución, sino más bien el problema. Y somos culpables de que los ciudadanos piensen así, ¿no? Yo creo que algunas formas de hacer política, algunas personas, pueden ser un problema, pero el problema no es la democracia. Y para que haya democracia tiene que haber partidos políticos.
Con lo cual, lo que tenemos que hacer es que los partidos políticos se adapten al cambio, como estamos tratando de hacer nosotros, de la ciudadanía y lo que demanda, que cambiemos nuestras formas de comportamiento y, sobre todo, lo que en estas elecciones tenemos que ir muchos a votar para ratificar que la democracia sí es la solución. Lo que desde luego no es la solución son algunos sistemas de organización política, como pueden ser dictaduras o otro tipo de índole. La democracia es buena, es necesaria, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y mejorarla para que siga siendo la democracia la solución a nuestros problemas. ¿Va a aumentar, don Fernando, la representación de mujeres en los puestos de toma de decisiones, la mujer y la política? Creo que es una asignatura pendiente. A pesar de que hay una ley de paridad, sigue dándose en determinados órganos, en determinados sitios, profesiones, consejos de administración, que donde la mujer todavía está relegada a un segundo plano. Pero al margen de eso, que la ley hay que cumplirla y la vamos a cumplir y la vamos a tratar de mejorar, la representatividad de la mujer, creo que tenemos una asignatura pendiente importante, y es la retribución salarial. Porque a pesar de que ahora la mujer está, a través de la ley, obteniendo su espacio, salarialmente al mismo puesto, el salario del hombre es a veces hasta un 30% superior al de la mujer, ¿no? Ahí tenemos mucho trabajo. ¿Cree que con las políticas del señor Rajoy la mujer ha vuelto otra vez al hogar? ¿Se ha vuelto un poco a respirar aire de la sección femenina? Bueno, de verdad es que no ha sido muy progresista ni transparente la política del Partido Popular, ¿no? Hemos asistido a, además han hecho uso de una mayoría absoluta que se le dio, o le dio la ciudadanía, porque yo no le voté, pero no dejo de reconocer que ganaron con mayoría absoluta, creo que con un programa electoral del cual no han cumplido nada. Con un millón de puestos de trabajo que se iban a crear, con no sé cuántas empresas, bajando los impuestos. La realidad es que hay 700.000 parados más. No hay bajada de impuestos, sino subida, todo lo contrario. Y desde luego el país en los derechos sociales ha retrocedido hasta épocas casi predemocráticas, ¿no? Otro tema importante, ¿es usted partidario de crear una dirección general de discapacidad en el gobierno de Canarias? Sí, lo llevamos en nuestro programa. Creo que es una política transversal, además debería depender directamente de la presidencia, porque la primera barrera que hay que superar es la mental. Y todavía seguimos haciendo edificios públicos en Canarias y obras donde no se tiene en cuenta la accesibilidad, ¿no? Y bueno, requiere una dirección general que vele en todos los departamentos del gobierno de Canarias porque se cumpla la accesibilidad. Y en cuanto a las actividades deportivas, mejorar y sobre todo la norma a nivel general que ha impuesto el señor Rajoy, ¿no? Bueno, ahí tenemos la necesidad de una ley canaria del deporte. Ayer por la tarde estábamos aquí en Gran Canaria con distintos colectivos deportivos. La ley de mecenazgo, la facilidad por parte del gobierno de Canarias de poder acceder a las subvenciones, que ahora se les está exigiendo que paguen y luego puedan cobrar, y eso estrangula financieramente a los clubes. Pero hablamos de un problema grave, y es la ley que quieren que se contrate laboralmente a todos esos monitores, ¿no? Eso va a destrozar el deporte base, porque los clubes no se lo van a poder permitir. Entonces los estás abocando a que mucha gente que cobran dietas, que ni siquiera son de 150, 200 euros por estar 3 tardes a la semana en el fútbol, en el balonmano, en el baloncesto, en el voleibol, en el hockey, pues trabajando con los pibes, y en vez de, pues todo eso, si lo impiden porque los clubes por miedo lo tienen que quitar, van a matar el deporte base. Y ahí pues tenemos que ayudar. El tema de las políticas sociales, ¿cuál sería el objetivo de potenciar las políticas sociales? Yo lo defino con una frase, y es humanizar los servicios sociales. A veces nos hemos olvidado de que tratamos con personas, parece que son expedientes y además que son una molestia, y esa gente lo está pasando francamente mal. Esa gente necesita a veces hasta simplemente que se les escuche, aunque no se pueda solucionar el problema. Y eso requiere un trabajo, insisto, de humanización. El objetivo, descentralización en ayuntamientos y cabildos. Cabildo es la acción sociosanitaria, ayuntamientos la primera línea de fuego, ayudas de emergencia, ayudas de primera necesidad. ¿Es usted un interlocutor sensato que se ha desmarcado de las políticas sociales del señor Paulino Rivero, don Fernando? Yo he hecho autocrítica porque como alcalde yo lo vivo y lo sufro. Yo muy temprano al ayuntamiento, muy temprano, y siempre tengo gente por fuera esperando, con un problema, un drama social, y en ocasiones el sistema no nos permite ayudarlos. Tenemos que tirar de ONG, de Cáritas, de Banco de Alimentos, de Cruz Roja, y
Y bueno, no puedo obviar que tenemos más de un 35,5% de la población de Canarias, casi 700.000 personas en régimen de exclusión social o pobreza, ¿no? Y eso es un dato objetivo que está ahí, que el informe FOESA ha evidenciado, y eso significa que tenemos que hacerlo mejor. Otro tema ha sido cómo se ha comportado el ministro Soria con Canarias. Nos ha despreciado, sobre todo en política energética, también en defender muchísimas cosas nuestras. Bueno, yo creo que el señor Soria, en su enfrentamiento y en no haber podido acceder a la presidencia del gobierno, porque no fue capaz de habilitar un acuerdo para ello, yo creo que ha quedado bastante enfadado, ¿no?, de alguna manera, o agraviado. Y no creo que el gobierno de Mariano Rajoy haya podido hacer lo peor con Canarias, ¿no? La realidad al final es lo de siempre, ¿no? Si hubiésemos tenido un grupo nacionalista en Madrid fuerte y no hubiese tenido el Partido Popular mayoría absoluta, pues los intereses de los canarios hubiesen estado mejor defendidos y no hubiesen podido tratarnos como nos han tratado. No ha sido posible, el PP ha tenido mayoría absoluta, nosotros no hemos conseguido grupo, esa es tarea que tenemos que afrontar para las próximas elecciones generales, pero el horizonte que se nos aventura, donde el PP va a perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones, nos puede habilitar mayor entendimiento con la administración del Estado y sobre todo mayor recursos para solucionar nuestros problemas. ¿Con quién pactaría en caso de que fuera posible? ¿Con el Partido Popular o con el Partido Socialista? ¿Y qué aspectos debería limar? Lo van a decidir los órganos del partido. A mí me da igual que en uno que con otro. Cuando hemos sido imprescindibles en Madrid, hemos obtenido entendimiento, recursos y atención del Gobierno de Madrid con Canarias. Cuando no hemos sido necesarios, tanto con el PSOE como con el PP, nos han ignorado. Con lo cual espero que el pueblo canario se vaya dando cuenta, después de toda esta travesía en el desierto que nos han hecho pasar estos últimos 3 años y medio, que si no hay un grupo nacionalista en Madrid fuerte que sea necesario, Canarias no está en la agenda de ninguno de los dos partidos, ni del PSOE ni del PP. Don Fernando, nuestra economía necesita diversificarse y tener menos dependencia del exterior. ¿Cómo es posible? Bueno, pues primero con un compromiso de consumo, incrementando la industria y la producción local. Y ahí el sector turístico tiene que comprometerse y no podemos vender papas arrugadas con mojo y que las papas sean inglesas. Hay que ser coherente. Por otro lado, con el continente africano lo tenemos ahí al lado, 1.000 millones de habitantes y somos una potencia en sanidad privada, somos una potencia en desalación de agua, somos una potencia en el know-how para ser de plataforma logística para todas aquellas empresas que buscan un entorno europeo sanitario y seguro, política y desde el punto de vista de seguridad ciudadana para poder tener sus delegaciones en África. El cable submarino que viene con la fibra óptica, el proyecto Alix que tenemos, ayuda muchísimo a la hora de conectarnos en el mundo en cuanto a las telecomunicaciones, todo eso, y además tenemos un entorno fiscal, la zona especial común, potente para ser atractivo, todo eso nos tiene que ayudar a poder dar el salto al gran continente que es el africano. ¿Y modificar el REF? Bueno, se ha modificado su entramado fiscal, no ha quedado como nos hubiese gustado, porque hubiésemos introducido bonificaciones fiscales a las cuotas a la seguridad social, y ahora estamos con la negociación de los otros aspectos económicos, ¿no? Que bueno, que no creo que a escasos 2 meses de unas elecciones sea el contexto político adecuado, pero que será el próximo gobierno quien tenga que cerrar esa negociación. ¿Usted va a impulsar el sector primario en Canarias, don Fernando? Es imprescindible, ¿no? Es imprescindible, primero, garantizar la financiación europea con el POSEI. Segundo, las ayudas de Estado, conseguir que el Estado de verdad ponga recursos para ayudar al sector. Aquí en Gran Canaria, un sector castigado ha sido el tomatero y tenemos que echarle ahí una mano. Pero luego la mejor ayuda es garantizar la colocación de esa producción en el mercado local para reducir la dependencia que tú me preguntabas antes, ¿no? Y eso es... Marruecos es un fuerte competidor de... Claro, pero no puede competir en calidad. En calidad, ¿no? Nuestro tomate, por ejemplo, es mucho más. Yo estaba el otro día en Ingenio y estaba... ¿Le pareció bueno el tomate? Sí, y no solo estaba bueno, sino que además veías que ahí había... Sí. Y que es posible hacer una producción sin estar sujeto a ayudas y a subvenciones y ser competitivo. Sobre todo porque basa la competitividad en la calidad. Y motivar, don Fernando, a los pequeños agricultores, a los jóvenes... Pero para eso tiene que tener colocada, o sea, los jóvenes, si los jóvenes ganan dinero y se pueden ganar la vida en el sector primario, lo van a hacer. Pero para eso tenemos que conseguir que nuestros hoteles compren nuestras papas, nuestros pepinos, pimientos, cebolla, lechuga, fresa,
que el sector de la gran distribución tenga al menos algunos lineales dedicados a los productos locales y que el consumidor luego tenga ese compromiso. Oye, si compro la papa inglesa porque es más barata, pues al final estoy dando la riqueza a Inglaterra, no a Canarias. Y entonces resulta que no tengo empleados y tengo más paro. Y ahí hay un trabajo muy bonito que hacer, con una parte de recursos económicos que hay que poner más, pero que no son tantos, sino gestión. Gestión. ¿Cómo va a impulsar su programa político? O sea, ¿cuáles van a ser los ejes de su programa político, si los tuviera que definir? Son tres, son bastantes. El programa es denso, tiene más de 150 folios, pero son tres, si lo tengo que resumir. El eje económico, el eje social y el eje sanitario. Son los tres principales ejes. El eje social estaría enfocado a lo que servicios sociales, bienestar social. La ley de servicios sociales, la delegación de competencias sociosanitarias en los cabildos, la delegación de competencias de tramitación de la ley de dependencia y de la prestación canaria de exención a los ayuntamientos, no ahora mismo que lo tramita, pero lo aprueba el gobierno. Hay mucha burocracia. Claro. Y luego no hay una cartera de servicios clara donde el ciudadano sepa quién le presta qué servicio, ¿no? Y luego además, Para trabajar con las ONG los estamos saturando con justificaciones de papeles, subvenciones, y al final no pueden hacer el trabajo para el que fue creada la ONG, que es el trabajo de campo con la ciudadanía, sino tiene que estar de despacho en despacho, porque además la justificación de la subvención es distinta en el cabildo que en el ayuntamiento, que en el gobierno. Yo lo decía, humanizar, estamos trabajando con personas, luego sacar unas bases de subvenciones para todos igual. No, señor, son personas. Puede a lo mejor tener el mismo problema, un problema económico, sin trabajo, de alcoholismo, de lo que sea, pero el contexto de esa familia es distinto, luego la solución tiene que ser distinta para uno o para otro, ¿no? Entonces, tanta rigidez por justificar todo perfecto nos hace que al final veamos expedientes y números, no a personas, y eso es un grave problema. El tema de empleo, ¿qué le diría a aquellos jóvenes que son jóvenes o no jóvenes, que ellos son mayores de 45 años, que llevan más de un año sin trabajar, don Fernando? Y el desempleo es una asignatura pendiente, pero también porque ha habido menos financiación de España hacia Canarias en planes de formación, en planes de empleo. Efectivamente, los recortes han castigado mucho y han limitado las políticas de empleo, pero nosotros vamos a decir que vamos a establecer un programa específico para ellos. El problema de esas personas que han dejado los estudios, que estuvieron en la construcción y con 45, 47, 48 años están en desempleo, tenemos que darles una oportunidad, porque si no estarán condenados a llegar a la edad de la jubilación, a no haber cotizado todos los años que necesitan y a depender ya de por vida de las administraciones públicas y de las ONG. Nosotros como gobierno no podemos dejarlos. ¿Llegaremos a todos al 100%? No, seguro que no. Pero tenemos que habilitar algún acuerdo para que esas personas complementen su cotización a la seguridad social, que lleguen a los años mínimos y que puedan tener una vejez con dignidad, porque es que si no, el dinero que no sale de la seguridad social va a salir de los servicios sociales, de los ayuntamientos. Vamos a cronificar esa patología. Y por supuesto que vamos a establecer programas vinculados a la formación y a los nuevos nichos de empleo. Usted, como alcalde de San Cristóbal de La Laguna, como candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno, ¿cómo definiría la administración local? ¿La administración, una administración conoce a todos sus vecinos? ¿Es una administración más cercana? Es más cercana, tienes más contacto, incluso un ayuntamiento como el de La Laguna, que tiene más de 150.000 habitantes, y que tenemos con la universidad, la población, casi una población de hecho en torno a 153.000, de hecho en torno a los 180.000. Al final no conoces a todos, ¿no? Pero el ayuntamiento es la administración más cercana, la que más ve el problema, la que te puedes permitir el lujo de decir, venga usted conmigo y vea el problema que tengo en casa, y puedes ir, ¿no? A medida que te vas alejando es mucho más impersonal y es más fría la relación, ¿no? Con lo cual creo que es importante que todos los que nos gusta la política y queremos pasar y estar en algunos cargos, empecemos de abajo, el puesto de concejal. Porque la pobreza tiene cara, tiene rostro, ¿no? Cuando tú recibes casos durísimos que resuelves en el ayuntamiento y que dices, y esta familia está así, vive en mi ayuntamiento, vive en mi municipio, y no puedo solucionarle los problemas, los puedo ayudar, pero no solucionárselo, empiezas, en vez de ver expedientes, a ver rostros, ¿no? Y cuando ves un problema de una familia desestructurada, una madre separada, soltera, con tres hijos, con 25 años, que además siempre tiene rostro de mujer, ¿no? La mujer es la más castigada siempre en las crisis. Es la que además se queda con los hijos y lo ves y dices, estoy en política para tratar de cambiar eso, ¿no?
Y por eso es importante que estés un tiempo y luego te vayas, porque ni lo puedes resistir tú ni lo resiste el ciudadano tampoco. Uh-huh. Tiene que haber cambio. ¿Qué opina usted de esos políticos que están hoy en una formación política y cogen una perreta y van y se montan otro partido o van con otras formaciones, con otras alianzas? Que confunden los proyectos políticos con sus proyectos personales, ¿no? Y eso es malo. Sí. Los votos no son de uno, son de una formación política, son de un proyecto. Los votos no son porque tú te creas, porque te lo diga la gente, porque llevas mucho tiempo, que eres inteligentísimo, maravilloso y fantástico. Estarías en la NASA si fuese así. Somos personas normales y corrientes que en un momento determinado, por circunstancias de la vida, participamos en un proyecto político, nos vinculamos, tenemos que tener fecha de entrada, fecha de salida, y después seguiremos vinculados en el proyecto político donde queramos. Pero esto de creerte imprescindible y el único defensor de unos derechos y de unas ideas y de unos... Eso es, en fin, para mí me parece hasta cómico. También hablando del señor Soria, también le ha dado la espalda a Canarias, no solamente en el tema energético, porque hay una pobreza energética aquí en Canarias, pero también el tema de carretera. Parece que no es un ministro canario, sino un ministro que responde al mandato o al dedo de... Es un ministro gallego, porque resulta que no hay trenes, o sea, hay 3.000 millones de euros para los trenes de alta velocidad a Galicia, pero no hay 150 millones de euros cada año para cumplir el convenio firmado de carretera. Parece que hay 30 millones para la circunvalación de Santiago de Compostela, pero para la carretera de la Aldea no puede haber 10 millones que nos faltan. En fin, de esas tenemos muchas, ¿no? Y van y levantan la mano y aprueban los presupuestos generales del Estado, ¿no? Presupuestos donde no hay dinero para Canarias. Yo todo espero y deseo que todo eso la ciudadanía canaria tome buena cuenta, ¿no? Y que el próximo 24 de mayo depositen el voto en conciencia. ¿Ha ido a la Aldea San Nicolás o a don Fernando? Voy a ir, creo que es la próxima semana, voy a ir en Fredo. Por el norte, voy a ir en el barco y después me acercaré. Tienen allí buenos amigos, tenemos a Roberto, compañeros. Y bueno, hemos hecho un trabajo importante, se han puesto 5 millones de euros más ahora con el superávit que hemos tenido, 31 millones de euros por la financiación. Pero no es competencia del gobierno de Canarias, no, el tema de carretera. No, y el Cabildo Bravo de Laguna podía haber puesto dinero como puso el Cabildo de Tenerife para el anillo insular, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Otro tema importante, ¿qué cualidad debe tener un político, según usted? Bueno, yo creo que tiene que tener capacidad de escucha, humildad y sobre todo autocrítica, ¿no? Pero no soy, siendo político, no tengo credibilidad para decir cosas. Con el tema de las redes sociales, ¿cómo lo lleva usted, don Fernando? Las uso como parte del trabajo, pero no soy un fan. Reconozco que las redes sociales no soy un fan. Tengo un Facebook, lo uso para trabajar y me sirve para estar en contacto con los vecinos. Tengo un Twitter, que como no lo puedo llevar personalmente, pues se llama Equipo Clavijo, porque yo entro y a veces pongo cosas, pero también mis compañeros y mis colaboradores también los ponen. Pero ve que tiene cosas buenas y malas, el tema de las redes sociales. Vamos a ver, como comunicación es buena, pero cuando estás, en vez de mirando a tu interlocutor, mirando un móvil, pierdes ese contacto personal, te alejas. Y yo creo que yo necesito el contacto físico, necesito sentarme, ver, mirar a los ojos, ver la cara que pone. Detrás de las redes no sabes quién está. A veces piensas que estás hablando con un joven de 23 años y a lo mejor es un señor de 60. Porque claro, como todo es tan impersonal, como las fotos las puedes colgar, los perfiles falsos, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En sanidad también tendría que mejorar lo que es la lista de espera, don Fernando. Sí, pero tenemos que hacer un trabajo importante primero en la atención primaria. Atención primaria, ¿no? Y después, sobre todo, la prevención. Si tuviésemos las urgencias más amplias en los centros de salud, a lo mejor podríamos descongestionar más los principales centros. Pero bueno, son cosas que pondremos en nuestro programa electoral. Otro tema importante, ¿cómo es Coalición Canaria aquí en Gran Canaria? En cuanto a como fuerza política. Vamos a ver, hemos tenido una decisión importante donde el 70 o el 60% de nuestro partido se fue y ha costado mucho salir adelante. Llevo la organización fuerte, ilusionada, con cambios, incorporándose cada vez más gente nueva. Vamos teniendo un plantel importante en los municipios de Gran Canaria. Poco a poco, yo estuve con Sinesia el otro día en Galda. Me encantó el acto, me encantó, muy potente. Tú, bueno, ¿lo viste? Sí.
Estuvimos, vamos a estar también en la de Pedro, en Santa María de Guía, okay. Estuvimos en la de Arucas el otro día. Yo veo a la gente animada. El contexto político es duro, es difícil, pero veo a la gente animada. Además, que el próximo 24 de mayo también tenemos un candidato que se repite, en este caso Román Rodríguez. Los demás son nuevos. ¿Qué opina de que repita don Román Rodríguez, don Fernando, a título personal? Bueno, a título personal, si su organización se lo ha pedido, no tengo nada que decir, ¿no? Desde luego no representa el cambio, pero ni otra forma de hacerlo. Sí, porque todas son nuevas, perdone, menos él, exactamente. Menos él. Son todas caras nuevas. Sí. Caras nuevas en el sentido, bueno, usted es la única cara nueva, porque Mercedes Roldó ya fue consejera de Sanidad, pues también María Fernanda Navarro, portavoz del Partido Popular. Fue consejera de Presidencia. Fue consejera de Presidencia, tampoco son caras nuevas. Usted es la única cara nueva que... Sí, vamos, y lo importante... Más que más joven, creo. Sí. Lo importante no solo también es en las caras, que es sí. importante para significar el cambio, sino también la forma. Sí. La forma. Y bueno, yo sabemos las formas del Partido Popular, las conocemos y van a ser las mismas. Y que los ciudadanos decidan. ¿Qué opina de la irrupción de nuevas formaciones a nivel de Canarias, a nivel del panorama nacional? ¿No hay cama para tanta gente? Sí, yo creo que... ¿Es bueno o malo en democracia? Yo no sé si es bueno o malo, pero están ahí. Y si están ahí es porque hay gente que quiere que estén ahí. Si tenemos ese hueco que se nos ha abierto es porque, de alguna manera... Los ciudadanos lo demandan y nosotros no hemos sabido satisfacer esa demanda. Vamos a ver cómo queda el panorama después del 24 de mayo. Para finalizar, pues sabemos que tiene una agenda muy apretada hoy en Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria. Si accede a la presidencia del Gobierno de Canarias, ¿qué primera medida ejecutaría, don Fernando? Yo la verdad es que no soy de primeras medidas, ¿sabes? Porque creo más en un trabajo planificado y continuado, sí, que en medidas estrellas que luego queda en un titular, ¿no? Lo primero que hay que hacer es estudiar bien cómo se configura ese nuevo gobierno. El nuevo gobierno. Y qué mensaje le damos a la ciudadanía. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Fernando Clavijo, y muchísima suerte para usted, para la organización. Suerte. Gracias. Gracias y bienvenido a Las Palmas de Gran Canaria y a este programa, Los Desayunos Canal 3. Y terminamos con una cita de Napoleón III, emperador de Francia, que decía que en política hay que sanar los males, jamás vengarlos. Y recordamos que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 3 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.